Ciudad de México. Líderes de PRI, PAN y PRD desconocieron la consulta por el nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, cuyos resultados se dieron a conocer la noche del domingo, y donde la opción de construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, ganó con 70% de los votos. El diputado René Juárez Cisneros, coordinador parlamentario del PRI, criticó la consulta, al calificarla como ilegal, a la vez que señaló que su partido está en contra de cualquier simulación y procedimiento que intente de manera irresponsable violentar la ley, y sustentar una decisión que corresponde exclusivamente al Ejecutivo. El ex subsecretario de Gobernación reprochó que López Obrador trate de justificar un procedimiento que compete al Ejecutivo, y agregó que este ejercicio es una pseudo consulta ilegal, que fue, como ustedes saben, y todos sabemos, violentando la Constitución. Asimismo, lamentó que la consulta se diera sin transparencia, y de modo anárquico, sin rigor metodológico, consideró. Todo mundo pudo hacer lo que quiso, votar cuantas veces quiso, nadie supo quién cuidó las urnas, dónde durmieron las urnas, si estas fueron manipuladas o no, y al final, se dio un resultado que todos nosotros conocemos, un resultado que a nosotros nos parece genera una enorme incertidumbre, fustigó. La dirigencia nacional del PAN sentenció que no reconocerá la consulta por el nuevo Aeropuerto Internacional de México NAIM realizada por el gobierno entrante, así como que ya preparan la posible ruta jurídica mediante la cual puedan contrarrestar dicho resultado. Para ello, el presidente nacional del Blanquiazul, Marcelo Torres Cofiño, señaló que ya ha instruido a la coordinación jurídica de este partido y a los grupos parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, a explorar las posibles acciones legales en contra de lo que denominó como un atropello y una burla hacia los ciudadanos, misma que dijo no tiene sustento legal. Vamos a defender a los ciudadanos, vamos a defender la legalidad, el Estado de Derecho, acotó el albiceleste, al tiempo que subrayó y digo la posible ruta jurídica porque estamos hablando de la nada jurídica, no tiene ninguna validez, no tiene ningún valor. Acompañado de Fernando Rodríguez Tobal, Torres Cofiño denunció que la consulta para decidir el futuro del NAIM no tiene ningún fondo legal, no cumple ningún requisito como establece el artículo 35 constitucional, además de que acusó estuvo llena de incongruencias y errores durante su proceso. Ángel Ávila Romero, encargado de despacho de la Presidencia Nacional del PRD, señaló que su instituto político desconoce los resultados de la consulta popular organizada por Morena, pues calificó este ejercicio como ilegal y plagado de irregularidades. En conferencia de prensa, Ávila Romero aseguró que la consulta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador le va a salir muy cara a las instituciones de nuestro país, y subrayó que no tiene ninguna validez, porque no resultó de un ejercicio de confianza plena a los ciudadanos, y Morena se encargó de instalar las mesas, de dar las boletas y resguardarlas. El líder perredista dijo que su partido siempre ha apoyado los ejercicios de la democracia participativa y desde luego siempre las consultas populares, pero para que estas consultas sean válidas y sus resultados sean de obligatoria observancia, tienen que organizarse conforme a la Ley Federal de la Consulta Popular, y en este caso esto no ocurrió así. Los resultados de esta consulta organizada por Morena, como todo mundo lo observamos, se pudo votar en esas mesas desde una hasta 100 veces. Vimos el acarreo conjunto del partido Morena, y con ello supuestamente ellos alcanzaron alrededor 1.600.000 votos, que en este caso sería solamente el 1.3% del padrón a nivel nacional, por lo que nosotros decimos que esta consulta no tiene ninguna validez, porque no resultó de un ejercicio de desconfianza plena a los ciudadanos, y Morena se encargó de instalar las mesas, de dar las boletas, de resguardar las boletas. Subrayó, política aún no tratamos las aportaciones para consulta del NAIM, Monreal Política, consulta ciudadana solo para el NAIM, cuestiona senadora AMLO,